viajamos a Japón a descubrir los festivales más importantes del país. El Akita Kanto es uno de los más importantes festivales de Japón y se remonta al periodo Ōreki del siglo XVIII. Es espectacular ver los farolillos de luz colgando de los bambúes de hasta 12 metros que los participantes llevan en la cadera, cabeza o sobre la palma de la mano mientras desfilan al ritmo de la música y los tambores. Otro de los grandes momentos del año es el Nebuta Matsuri, un desfile de carrozas de papel pintadas a mano que nada tienen que envidiar a las grandes obras de arte japonesas. Pues parece que vamos a participar en el festival. El ambiente es increíble. La gente bailando y gritando al ritmo de la música mientras gritan rasera, rasera. El respeto por este festival es tan grande que todo el que quiera participar debe llevar el traje oficial a neto. Es el curioso festival donde la ciudad se decora con bandas de hasta 5 metros, donde los japoneses escriben sus deseos en tiras de papel hechas a mano. Aunque el festival empezó poco después de la fundación de Sendai, no fue hasta 1928 cuando un grupo de comerciantes decidieron revivirlo y decorar las calles para animar a la gente a pasear por sus comercios. Por último, está el Ryotsu Tanabata Matsuri, un festival de fuegos artificiales, música y bailes con ondeko. El demonio de los tambores. Sin duda, Japón se puede vivir de muchas maneras, pero a través de sus festivales es algo sin igual.